grande, es un evento que se hace todos los años y se llama Arte del Parque. Este evento se hace en otras localidades del departamento y del país, pero en Mogotes se está incrementando mucho más. Y cada día, cada año, se ve mucho más la participación de los compañeros y artistas que vienen de otros departamentos y de otras localidades del departamento. Aquí hay una gran variedad de artistas de talla internacional, como tenemos a Mauricio Ledastri, tenemos a Román Prada, tenemos a Alexander Quintero también, tenemos a Carlos Sánchez, los hermanos Tangua, que son de una categoría también muy importante. Acá no hay concurso, precisamente es un ejercicio que se hace para participar y engalanar la fiesta de Mogotes, que es la celebración más importante en el año que se lleva acá en el municipio este. Ya se lleva, esta no es la primera vez, ya se lleva una trayectoria de prácticamente 5 años realizando este evento. No, las pinturas precisamente es un evento que se hace para que las pinturas nos las vayan dejando para montar una galería permanente que se muestra en la Casa de la Cultura. Esas obras quedan para el municipio. Acá se les suministra a ellos lo que es el bastidor, el caballete, la estadía y lo necesario para estar acá participando con nosotros. Buenos días, maestro, regáleme su nombre. Mauricio Ledastri. ¿De dónde viene? Bucaramanga. De Bucaramanga. Aquí compartiendo con la gente de Mogotes. ¿Ha venido varias veces? No, en esta ocasión es la primera vez, pero agradable estar por acá compartiendo con la gente. ¿Cómo le parece el municipio? No, muy bonito, es muy acogedor, la gente es muy amable, para que muy, muy, muy chévere. ¿Pero qué clase de pintura va a regalar hoy? Pues hoy estamos con un paisajito naturalista. Sí. Entonces, idealizado, ¿es su estilo? ¿No? Idealizado. No, en realidad estoy manejando otro, pero entonces quisimos hacer como algo más libre para no... Sí, y que sea más práctico, más rápido. Eso, más práctico. Entonces, ¿qué otra línea maneja, maestro? Lo que es figurativo, sí. Bodegones, paisajes, la figura humana. Sí. ¿Cuántos años pintando, maestro? Ya llevo aproximadamente como 18 años, más o menos. La cuestión de arte, empecé desde muy joven. Sí. ¿Siempre hay una pintura especial que uno haya hecho que le haya gustado más que cualquiera? Sí, obviamente. No, retratos que de pronto uno ha hecho por ahí, así como de las más importantes. Retratos de familias. ¿Por qué se inicia en la pintura? Yo creo que eso comienza desde una cuestión innata desde pequeño. Es una fascinación por el dibujo y por la pintura que... De ahí es donde comienza todo, yo creo que toda profesión es así, comienza por ese lado. ¿Hay indicios en la niñez? Sí, correcto, sí. Comienza uno con lo que le gusta, ¿no? Sus caricaturas y sus cuestiones, que es el comienzo para uno llegar a una cuestión de estas. ¿Qué hace esta pintura? ¿La vende, la regala, la obsequia? ¿Qué hacen con esta? Pues el momento no estoy enterado, pero no, sí, eso pues sería como chévere de pronto dejarla acá para... Para Casa de Cultura. Para el pueblo, sí, chévere, sería bueno. Claro. Sí, interesante. Imagínese una entrevista con usted que diga, bueno, yo tengo pinturas en todas partes, en la Casa de Cultura de Mogotes, de todas partes. Sí, no, eso es... Un recuerdo muy grato. Sí, además por la experiencia que uno está viviendo acá en estos momentos, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias, agradable. Por habernos atendido a la televisión de San Gil. Muchas gracias a usted, muy amable. Chévere. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, Patricia Cobos. Bueno, ¿qué hace en este momento? ¿Cuál es su diversión? Bueno, el hobby de la pintura, que sí. Fue propiciada por el maestro Luis José Tangua, por supuesto. ¿Él es su maestro? Claro que sí, y padrino además. ¿Cuánto tiempo él como maestro?
Toda la vida, por ser padrino de bautismo, toda la vida he estado en medio del taller y en medio de las pinturas. ¿Lo vio en el oficio? Como que por supuesto, claro que sí, sí señor, bueno, muy motivante. ¿Qué pinturas hace? Sobre tela. Sobre tela. ¿Cuánto tiempo pintando? En los ratos libres aproximadamente los últimos 5 años. Sí. ¿Y las pinturas las venden, las regalan? ¿Qué hacen? Algunas las conservo, otras las regalo, no vendo. No. ¿Por qué le dio por venir a pintar hoy aquí? Bueno, aprovechando el puente, aprovechando el descanso y aprovechando por supuesto el evento del municipio, que es un municipio hermoso además, entonces la invitación del maestro fue rotunda, súper aceptada. ¿Qué línea de pintura le gusta hacer? Óleo sobre lienzo. ¿Sí? Sí. ¿Ese siempre? Sí, es mejor. ¿Y alguien ha pintado a alguien especial? No. ¿Que recuerde? No, paisajes y flores. Sí. Sí. ¿Qué los hace? Bueno, la mayoría se regalan, ¿sí? En realidad, sí, para la familia. ¿Qué piensa hacer con esta obra que está haciendo hoy? Este lo conservo. Bueno, muchísimas gracias por haberme atendido. Es muy amable. Maestro, ¿su nombre? Ángel Tangua. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué se encuentra? ¿En qué hobby o qué, qué pasatiempos tiene en este momento? Estamos aquí haciendo una representación de los artistas de San Gil, de la Corporación Caney Guane, que fuimos invitados por la Alcaldía de Mogotes a participar en una exposición que anoche fue la inauguración y hoy participamos en Pintura al Parque. Bueno, ¿cómo se llamaría este cuadro? No, ese es un bodegón, pues como el bodegón típico, pero más a mi estilo, que es el primitivismo, más enfocado hacia el primitivismo, ¿no? ¿Qué le ve usted a estos eventos? ¿Son importantes para el apoyo hacia el artista? Sí, claro, y o sea, es una motivación para uno y para también para la... Un poquito hacia la cámara, macho. Para la gente que viene a vernos y que también está interesado en aprender también este oficio de la pintura. Aquí llegaron pintores de toda índole hoy. Sí, vienen artistas de... Sí, viene de Bucaramanga, vienen 3 artistas. Y de San Gil y de Barichara creo que viene otro de Charalá también, de la escuela del maestro Manolo Díaz. Entonces, esto es algo muy importante que lo hagan todos los municipios, ¿no? Sí, sería muy bueno que pues por lo menos la provincia guanentina, que es donde más artista, pintor hay, pues eso es muy motivante para uno como artista, de que se hagan estos eventos, porque es una manera de uno mostrar su trabajo y también incentivar a la gente, pues que le digo yo, que está empezando a entrar en este cuento de la pintura. Esta pintura, este trabajo, esta obra, ¿qué se hace? ¿La regalan a los municipios? Por lo general, pues si uno quiere, pues la idea es donarla, ¿no? O sea, para el municipio. Pero eso sí ya está en la voluntad de cada artista. ¿Ustedes tienen alguna premiación hoy del municipio o algo? Sí, el municipio nos da una remuneración en efectivo, por la participación en la exposición y en lo de Pintura al Parque. Aquí no hay ganador, aquí hay virtud, hay artistas, hay cosas hermosas. Sí, aquí lo que más queremos es esto, motivar y aprender también, porque uno aprende mucho acá en esto, porque son pinturas muy rápidas. Y entonces esto es bueno también para uno como artista hacer eso. Bueno, maestro Tangua, despídase ahí de Mañaneando, de su programa. Bueno, a Marco Tulio, muchísimas gracias, y que ojalá que también ustedes como prensa de Telesarín pues estén también en estos eventos, cubriendo estos eventos, que esto es muy bueno para que la gente sepa de lo que se está haciendo en los municipios.